hablar un poco sobre el costo total del agua. El SEC, o sea, el consumo eléctrico específico, siempre se ha visto como un parámetro, bueno, uno de los parámetros más importantes en la fabricación de una desaladora. Y mucha gente piensa que el consumo eléctrico se reconoce como el 40 o 50% del OPEX, pero en realidad es mucho menos. Solo representa como el 20% del costo total del agua. El costo total del agua tiene como un promedio entre 5 centavos y 2 dólares por cada metro cúbico producido. Con nuestro sistema de alta recuperación, se reduce el caudal de la alimentación y se disminuye el CAPEX, o sea que disminuye el todo por el costo total del agua. Pero aquí pueden ver la MSMT o la Biturbo. Agarramos el rechazo de la primera etapa, se manda hacia la segunda etapa, pero aún sigue viendo energía de la segunda etapa. En vez de desperdiciar esa energía de la segunda etapa, lo pasamos hacia el turbo de la primera etapa y así disminuyes también el tamaño de tu bomba de alimentación. ¿Cuáles son las ventajas de la alta recuperación? 55 al 60%, el desempeño de las membranas es mejorado, el número de membranas va a ser igual, se disminuye el consumo de los químicos, se disminuye el pretratamiento, se disminuye el CAPEX y el costo total del agua también se disminuye. Otra ventaja de tener alta recuperación es que pueden llenar sus cisternas un 33% más rápido. El caudal de descarga del rechazo será menor debido a la alta recuperación. El premiado de la primera etapa tendrá un TDS de menos de 200 miligramos por litro y se puede desviar hacia la cocina o máquinas de hielo. Si yo tengo hoy en día un pozo de 1000 metros cúbicos días de producción de agua de mar, una planta convencional, hoy en día, soy capaz de producir entre 400 y 450 metros cúbicos día. Con una planta con doble turbo, de esos mismos 1000 metros cúbicos día, lo puedo transformar en 600 metros cúbicos día. La calidad del agua que produce una biturbo, debido a las membranas que utilizamos, una mezcla de membranas de alto rechazo en la primera etapa y de alto flujo en la segunda etapa, al mezclarse, producen un agua de la misma calidad de una planta convencional. Por eso quiero hacer hincapié en la posibilidad de expandir con mínima inversión las plantas que hoy en día se encuentran en los hoteles. Estamos haciendo historia. Esta es la primera planta que se produce en el mundo con la tecnología Biturbo. Es un parteaguas en la desalación a nivel mundial. Ahorrarse un kilowatt hora por metro cúbico se dice fácil, pero luego que ustedes sacan los números es muchísimo, muchísimo dinero.